sabe cómo me duele saber que engaña de esa manera a un hombre tan bueno como don Adriano? No se vale. No se vale que juegue con los sentimientos de su prometido. Por favor, discúlpame por haberte delatado con ella. No sabes lo mal que me siento contigo. No te preocupes por mí, de verdad. Ahora, sí. ¿Qué hace frío aquí, hombre? Ahora, si te hace sentirte mejor, yo puedo vigilar a Eva con mucho gusto. Así veo si tienes razón en sospechar de ella o no. Va. Sí, me parece perfecto. Mira, Eva es... Ay, los ojos. No, va. Es más alta que tú. ¿Cómo es más alta? ¿Qué es pie grande? ¿Quién es? ¿Cómo más alta que yo? Sí, es muy grande. Es muy peculiar, muy. Es espalda grande, es robustita, es fuertotota, grandototota. Tiene el pelo así, como ondulado, le llega como por aquí, con luces, usa lentes, sonrisa. No, no te va a ser difícil identificarla. En el momento que la veas, vas a decir, ella es Eva. Ah, okay. No hay pierde. Vos estás pendiente para seguirle. Entonces, cuando salga el Grupo Imperio, la sigo, ¿no? Sí, muy bien. Yo también trataré de averiguar por mi cuenta, a ver qué tanto sabe. Tengo que regresar a la empresa. Te llamo después. Elena. Gracias. Gracias, ¿por qué? Porque al final de cuentas todo esto me comprueba que tú sí estás creyendo en mí, en que soy inocente. Y que detrás del fraude hubo otra persona. Y para mí esa persona fue Plutarco. Yo estoy segura que Plutarco es inocente. Ya, lo he dicho mil veces. Te pido, te exijo que no vuelvas a decir una palabra en su contra. Y ya me tengo que ir. Adiós. Llenaste mi alma con tu voz, llenaste el aire con tu amor, la dueña de mi corazón. No, sí, en unos minutos va a tener todo ahí a su bandeja de entrada. Sí, se los aseguro, sí. Sí, hasta luego. Cindy, hola. Sí, hola. Te buscan en Recursos Humanos. ¿Otro chisme? Sí, otro. Te encargo tú. Sí, yo veo todo y... Decir que la estoy atosigando, por favor, Eva María, porque toda la mañana me estuve reprimiendo para no llamarla, vida mía. Pues no sirvió de mucho el reprime, ¿no? Porque ya me está llamando. ¿Qué es esto? ¿Una imaginación de mía o qué? Por favor, Eva María, póngase en mi lugar. Compréndame, no puede tenerme así, sin noticias suyas, sin... tan alejado de usted. Ay, disculpe, ¿verdad? He sido una desconsiderada, pero créeme que tuvo una buena razón para no llamarle. ¿Pasó algo? ¿Está bien, amor? Estoy bien enfadoso y entrandito aquí al Grupo Imperio. Así que espérame, que ahorita le cuento. Ándale. ¡Oh! Elenita, ¿qué pasó? Sí, ahorita la veo. Lucía está llorando como Magdalena porque la cortaste. Sí, oye, ya me lo puso todo en charola de plata. Desde hace unos días andaba fría, distante, haciéndose la autosuficiente, ¿no? Sí, serás. Yo fui el que le aconsejó eso.
hombre. ¿Qué? Gracias, Santiago, hombre. ¿Qué? Te debo una, hermano. No. ¿Cómo que me debes una? No seas canijo, ¿eh? Yo le aconsejé eso para despertar tu interés en ella, no para que la cortaras, ¿eh? No le puedes romper el pobre corazoncito que tiene Lucía. Oye, pero si tú me... Nadie se ha muerto de amor, Santiago. Renato Camargo. Permiso. Sí, señor. No. ¿Cómo está eso de que acaba de romperle el corazón a su novia? Usted sabe que yo le tengo mucho aprecio, Eva, pero últimamente la noto rara, como misteriosa. La verdad, yo no sé si hice bien en contarle que Juan está vivo. ¿Sabe qué? Me duele mucho el corazón de oírla hablar así. ¿Qué motivos le doy yo para tamaña desconfianza? Dígame si se atreve. Sí, sí me atrevo y voy a ser muy directa con usted. Ah. Yo sé que engaña a don Adriano con su sobrino, el tal Joan Cariño. El encargado de la pensión me dijo que estaba usted con su sobrino Juan Carlos. Sí, el brasileño este que está acá adentro. Si este hombre es un novio, su... Una tiene necesidades y pues 8 años son mucho. Perdón, Belisario, pero es que... Ay, Joacari. Ay, Elenita, por Dios. No, lo niegue, Eva. Porque la otra vez que la fui a buscar me di cuenta que su sobrino este estaba saliendo de la pensión casi al mismo tiempo que don Adriano la estaba buscando, igual que yo. Bueno, pero es... No, nada de peros. ¿No sabe cómo me duele saber que engaña de esa manera a un hombre tan bueno como don Adriano? No se vale. No se vale que juegue con los sentimientos de su prometido. Quizás sea una frase trillada la de no hay que tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Pero es cierta. El corazón de las mujeres es lo más delicado que hay. Y hay que tratarlo como una frágil pieza de cristal. Jesús, cállate. Ahora que sé lo que es estar enamorado, me doy cuenta de que a las mujeres no se les debe lastimar de ninguna manera. Cállate. Renato, no hagas lo mismo con esa jovencita. No seas canalla. Si en verdad quieres terminar con ella, hazlo como lo hacen los caballeros. Pero no botándola como una jerga usada. Ah, sí, don Adriano. Usted tiene toda la razón y yo le juro que eso voy a hacer. Cindy. Sí. Tienes 15 minutos libres. Vete a Recursos Humanos, a chismear a gusto. Sí. Perdóneme, pero discúlpeme. ¿Alguna vez usted y yo quedamos en que, como amigas que somos, no tendríamos por qué darnos explicaciones de nuestra vida privada? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Sí, pues claro que me acuerdo. Ah, yo pues fui la está. Misma que lo propuse, pues. Sí. Ahí está. Para que usted no vaya a pensar mal de mí, le aseguro que entre Juan Cariño y yo no hay absolutamente nada de lo que hubo en otros tiempos. Y cuando hubo en otros tiempos, porque ya le expliqué yo que 8 años de viudez pesan mucho y una tiene necesidad. Sí, no sí, me haga sí, recordar. Ya, Eva, ya, no ya. me haga recordar. No. Pero de aquello, ya ni cenizas quedan, ni las que caen del popo. ¿Y entonces por qué lo sigue viendo? Pues porque el pobre muchacho no me ha olvidado. Pues ¿cómo cree que debo olvidar con este pedazo de hembra que de repente se la arrancan de su cuerpo? Pues no, ¿verdad? Y él me busca, ¿no? Porque yo soy una buena persona. No le puedo negar mi amistad, ¿verdad? Y de repente, pues nos echamos un besito de manzanilla. Bueno, a ver, además de eso, hay otras cosas que usted oculta y que afectan a otros más allá de su vida personal. Y esta vez afectaron a Juan. ¿A cuál? ¿Al suyo o al mío? Al mío. Ah. Bueno, no es mío, ni suyo, ni... A Juan Carlos Caballero, para que me entienda ya. Ah. Me refiero al fraude en que lo implicaron. ¿Y yo qué tengo que ver en ese menester, perdón? Pues eso es lo que yo quiero saber, Eva. ¿Qué busca detrás del fraude del que acusan a Juan? ¿Por qué tiene tanto interés en él, Eva? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Jamás había oído hablar así al chief de las mujeres, ¿eh? Y mucho menos del amor. Pues se ve que le pegó duro el romance con doña Eva. Sí. Así que ya lo viste, ¿eh? Te portas como un caballero con Lucía. Y si vas a tronarla, lo haces dignamente y bien hecho. A ver, no, sí, no, pero no, es no, que... no, 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 no. O aplica tu otra técnica para que sea ella la que te manda a freír a 10 espárragos, ¿eh?
Eva, no se quede callada. ¿Qué? No, 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 no me vaya a empezar con qué. Ah, no es otra vez. No, es que lo hago sin querer, mi subconsciente. Eva, ni siquiera está en el subconsciente. ¿Interrumpo algo? No. No, licenciado, no interrumpe nada. De hecho, yo ya me iba a mi oficina. Al rato la busco para darle los datos que me pidió Lick. Pues más le vale. Con permiso. Eva María, la estaba esperando. Ahora sí me va a decir por qué llegó tan tarde. Porque mi amiguita Eugenia Mistral tuvo una audición y yo fui a acompañarla. ¡Qué enfadoso es usted!